Arrancó primero Esteban, que lo llamó Balzano, le preguntó si él podía venir a jugar. Esteban hace mucho que no jugaba y bueno, él fue el primero en venir. Después mis hermanos quisieron venir como para trotar, el más grande, para mejorar el físico porque estaba un poquito gordito. Y después, bueno, vino Mauro, Federico y yo. Cuando ya estaban todos acá, yo digo, bueno, vengo a jugar con mis hermanos. Y de última era uno de mis sueños, así que... Es una alegría estar compartiendo con ellos. Aparte de haber compartido techo de mucho tiempo, siendo hermanos, venir a compartir en la cancha grande, estando los cinco, pudimos haber tenido la oportunidad de haber jugado los cinco juntos, es una alegría inmensa, sí. Y ese día estuvimos todos adentro del vestuario y yo me paraba y miraba que estaban mis cuatro hermanos en el vestuario cambiándose conmigo. Y esas cosas que suceden, que uno piensa, ¿por qué no? Pongamos a los cinco, que va a ser una satisfacción para ellos, se lo ganaron, son... La verdad, una familia muy unida, entre ellos son unos hermanos que realmente hay que aprender porque van, vienen juntos a todos lados y esto del fútbol lo emprendieron todos juntos y había que darles la oportunidad de que jugaran y bueno, y así fue. En un momento determinado del partido estaban los cinco en cancha. Estamos entre los 28 y 20 años, todos parejos, así que algún día se nos tenía que dar. Éramos cinco rojas dentro de la cancha y me sentía feliz porque era un sueño cumplido ya. Porque yo cuando era chico, ellos también, soñábamos con algún día jugar todos juntos en la misma cancha en una liga. Y el año pasado se pudo cumplir. Y fue un día medio atípico, ¿no? Nunca pensamos que íbamos a llegar a estar los cinco juntos. Cuando nos toca jugar, bueno, salimos a la cancha como si fuese estábamos en el barrio. Y siempre jugando y defendiéndonos, a morir. Era una alegría que no podía controlar, porque tenía una sonrisa de oreja a oreja. Sí, mirá la oreja que tenía. Vamos nosotros dentro de la cancha. Dale, muchachos, dale, dale, compañero, dale, 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 chapa. Hay partidos que hemos tenido varios roces porque o me pegan a mí o le pegan a Federico, que el Fede es el más chico, pero qué sé yo, es el más alto de todo, pero es el más chico, y no me lo toqué, porque no lo puede tocar, porque ahí estamos todos encima. Me acuerdo también un partido contra Mitre y a Fede, uno de los centrales, mi hermano, está aguantando el delantero lo empuja, lo tira, y en el transcurso de que lo empuja, lo tira, quiere tirar al centro, lo pisa. Y queda tirado mi hermano en el piso y va, mi otro hermano Tati, que estaba jugando de tres, lo empuja el delantero, se genera una disputa y yo que estaba de volante en la otra punta me corrí toda la cancha, cruzándome la cancha, para también estar ahí y defender a mi hermano. Y vino mi hermano, lo empujó, vino el otro, se cruzó toda la cancha, lo empujó y vinieron todos después y se armó un quilombo. Terminó el partido, ganamos 1-0 sufriendo. Y afuera, estábamos saliendo, también nos empezaron los empujones y todo. Y lo primero que estábamos éramos nosotros ahí empujando. Así que. Termina un partido y nos vamos y nos ponemos a hablar de lo que fue el partido,
de por ahí errores para mejorar y virtudes que tuvimos dentro del partido, que eso es bueno, qué sé yo, hablarlo con tus hermanos, que van todos juntos hablando del partido. Vos los conocés, los querés putear directamente, los querés insultar, pero adentro de la cancha no podés, porque al no escucharte, porque yo soy el de atrás, yo soy el central, y yo los tengo que llamar, los llamo, y ya hay a veces que no me escuchan. Y ya me saca, hay veces que me saca, que no me escuchen y que los tengo que putear directamente. Antes del Duna teníamos la Ford, era el Rojamoy. Y a veces le costaba aprender, Y un llamadito, vení, que la Ford no arranca. Y por lo general venimos todos juntos. Antes veníamos en una camioneta, una Ford, que ahí veníamos todos y éramos una barra importante. Y ahora, bueno, ahora venimos en un autito, pero siempre venimos todos juntos. Y tiene un problemita en el arranque, no sé si es porque decían que era el... No me acuerdo qué era que dijo, que cuando lo pasa a gas y después lo quiere pasar a nafta o al revés, no sé, hay un temita ahí que no sé qué es lo que pasa, que no arranca el auto y se nos quedó acá en Berti, Polonia. Y ahora el Duna no quiere arrancar ahora, así que vamos a tener que empujar también. ¿Qué pasó, Fer? Está fallando la portería. ¿Querés un poquito de nafta? No, tengo un encendedor. El fútbol en mi vida es lo más lindo que pude llegar a haber jugado. Agradezco que mis padres me hayan qué sé yo, metido en la cabeza de jugar al fútbol o seguirlo a mi viejo, que por ahí mi viejo era el que jugaba al fútbol. Y para mí el fútbol es lo más grande que hay. Pero sí, es todo, es mucho para mí. Lo pongo como ejemplo en la vida cotidiana, con mi novia, enseñándole a mis hijos. Siempre con relación al fútbol. Para mí el fútbol es todo. Es una pasión el fútbol, es un hobby ya de nosotros. Todos juntos jugamos siempre a la pelota, de chico. Y bueno, y me gusta ir a las canchas, también cuando no juego voy a las canchas. Siempre mirando fútbol. Mucha historia de llevarlos a mis hermanos a jugar al fútbol. Qué sé yo, conocer muchas canchas. No, y el fútbol ya en la sangre, ya mi viejo jugaba al fútbol también y bueno, ya somos una familia futbolera. Yo juego de chiquito, mi vieja nos llevó de chico a las canchas, así que es una pasión para mí, es mi vida y quiero que siga así hasta que yo sea más grande y llegue a ser profesional, si es que llego, aunque sea viejo voy a seguir jugando. En un potrero, en un sintético, en cualquier lugar, yo voy a seguir jugando. Para mí el fútbol es una pasión.